Hola, ¿qué tal? Soy Fernán Mirás y esto es Sobran los motivos. Y esto es sobran los motivos. Son muy graciosos, Fernández, en serio. No, sí. En serio. Eh, eh, y no es propiedad de este momento, no es potestad de que viniste a Rosario y los aires de Rosario te pusieron. Te he visto en muchas entrevistas y sos un, un tipo muy cálido, muy gracioso, muy ocurrente. Medio hippie, pero hippie, eh, digamos, en esa cosa de. Pasa que me pones la vara muy alta, ahora no sé cómo, cómo, cómo sostengo esta entrevista siendo muy gracioso. Se llama tirar flores al entrevistado. Muy bien, muy bien. ¿Lo de hippie es por el olor a pachuli? ¡No! no okay. que la gente no estaba No, pero importa. No, no uso pachuli. Bueno, eh, ¿qué, qué, te hace, eh, ¿qué te hizo en realidad? Eh, Dar una vuelta de rosca a tu carrera, con, ya lo hablamos antes de empezar, con un currículum interesante, no por la edad, sino por la experiencia, porque empezaste muy Por joven. la edad también, sí. No, empecé no. a los 17, tengo 47. Bueno, buenísimo. Eh, decir, bueno, me pongo en otro desde otro lugar a mirar la cuestión de la cual ya soy parte de hace mucho tiempo, con otra, con otra mirada y con otra responsabilidad también. Y en realidad fue, el proceso fue un poco raro, pero fue hace 10 años alguien me propuso dirigir. Yo no me animé, me pareció que no estaba preparado, pero a partir de que me lo dijeron, eh, empecé a darme cuenta y a digamos, tomar conciencia de que era algo que fantaseaba en algún lugar, pero que lo pensaba como algo a futuro y que el futuro llegó, iba a, tenía que, que llegar tú, en algún momento. Sí, sí, y de golpe llegó. Igual pasaron 10 años desde eso, pero. Y eh, el co-guionista de la película, que es Roberto Visper, eh, y coproductor también, fue quien desde esa época que sí. sabía que me habían ofrecido dirigir algo me empezó a insistir con ese tema y decirme vos tenés que yo había escrito un guión ya en esa época descubrí que me gustaba mucho escribir guiones ese guión eh, otro productor compró una opción estuvo dos tres años tratando de hacerlo iba a hacer coproducción con España España entró en crisis pero me dio la certeza de que podía escribir eh, y en esos diez años tomé conciencia de que quería dirigir. Y, eh, y bueno, fue como elegir un poco qué era lo que me gustaba dirigir por primera vez. Y, eh, y fue Roberto Gisper, el mismo que me insistía en dirigir, el que yo le decía, mira, a mí lo que me pasa es que veo una película donde, eh, si es muy profunda, pero me aburro, es incompleta. Y si es muy entretenida, pero siento que al final del cine me fui y me olvidé de la película. Eh, y yo creo que mi, mi ambición, mi humilde ambición, es que eso puede ir junto, digamos que las películas que a mí me gustan son cuando pasan las dos cosas. Eso vamos a encontrar con el peso de la ley. Sí, indudablemente la película tiene eso, creo que es parte de eso de lo, de lo bien que funciona la película eh, y, y de que también habla en profundidad sobre el tema de, de, del, del sistema judicial. Este, el punto de partida fue un expediente que me acercó Roberto Gisper, porque además de guionista es abogado, y me dijo, mira, para una película de género como la que vos querés hacer, este expediente es un compendio de todos los defectos del Poder Judicial que le arruinan la vida, le pueden arruinar la vida al acusado y a la víctima. Es un expediente real entonces. Es un expediente real eh, sobre una dictadura ochenta y pico de un uh -huh. caso real, que básicamente es un expediente que circula en tribunales, que es muy común para reírse. O sea, los abogados hay expedientes que son tan absurdos que los fotocopian y se los pasan y se ríen de lo digamos, se ríen de los ridículos que son, de la, de la acusación, de una cantidad de elementos muy mal hechos. Eh, y él, digamos, a partir de ahí, empezamos una, una investigación que fue de un par de años, en la cual. Eh, nos entrevistábamos con toda gente del Poder Judicial, desde jueces hasta el último secretario y andaban por los tribunales de Mar del Plata, él es de Mar del Plata, haciendo preguntas y la primera pregunta que yo hacía siempre era ¿por qué decidiste estudiar Derecho? y el 90% de esa gente me decía, eh, era muy ingenuo entonces empezó a surgir que había como un conflicto dentro de la profesión de hecho hicimos una proyección para gente del Poder Judicial ¿En qué, en la cual ¿en tenía miedo porque no iba a tener un abogado que me defienda si no les gustaba y, este, ¿Y, qué y lo que a ellos les hay, claro. pasa es que sienten que la película es entretenida, que tiene humor y que cuenta no abogados de películas norteamericanas, sino abogados de acá, que no les anda el baño, digamos, la y, y, la, y la, problemática que, la problemática que ellos viven constantemente en cada escalafón en el cual están, digamos, por ejemplo, el personaje de Dario Grandinetti, que está por ahí atrás, algo bastante habitual, eh, es el juez de la causa y le debe su nombramiento como juez al padre de la fiscal que es marioneto, entonces... Eh, es lo bueno. terrible y lo gracioso al mismo tiempo, lo tragicómico de la, de la realidad, ¿no? Porque estás mencionando cosas que a, a pasan parece, en la vida real. Sí, me parece también que la película aborda un tema que el humor ayuda a sobrellevarlo y que además es el humor de los abogados. O sea, Ahí muchos va. de los chistes de la película... No son chistes, sino que eso es la ironía que lleva quien trabaja en el Poder Judicial para lidiar con temas. Es una profesión muy difícil sí. donde confrontas cuestiones éticas casi todos los días, muy difíciles de decidir okay. y donde tenés que mantener tu, tus convicciones. Y que por otro lado es muy dura esa profesión, o sea que también hay eh, una, una manera irónica de sobrevivirlo y de alguna manera el conflicto del personaje de Paola Barrientos es. En 10 años, bueno, algo que nos contaron varios, este, en 10 años nunca le tocó defender a un inocente y me hice abogada para defender a inocentes, se supone. Eh, por primera vez ella está en un caso donde cree que puede ser inocente es por primera vez. un tema tan vez. ríspido. Sí, Yo que... te iba a preguntar si el, el guión lo habías escrito ahora. Porque, no, no, digo, el, el es un tema tiene... de siempre, el tema de, de los violadores, el tema de las chicas desaparecidas, secuestradas, violadas y asesinadas. No es de ahora, no es potestad de esta época. Lo que pasa es que no. tal vez ahora con las tecnologías, los medios, se, se sabe mucho más todo. Pero digo, eh, lo primero que pensé cuando vi el tráiler de la película fue, primero, Paola, es deliciosa, porque aparte para esto que vos decís, que yo no lo sabía, que es conjugar lo tragicómico, una actriz de la hostia, Darío también, por supuesto, pero estoy hablando de... De Paula, de, de que, que es, es muy graciosa, eh, ella, digamos, en su forma de expresarse, de hecho, por eso hace muchas cosas eh, que tienen que ver con la comicidad, pero al mismo tiempo, esta responsabilidad de asumir algo como mujer, representando a un tipo que es violador, pero que en realidad ella quiere que es inocente. Digo, sí, es, que, es complejo. Sí, tal vez. Eh... Hay una cuestión ahí dentro de todas las cuestiones que trae la película. La película, digamos, es, es, un, es un guión escrito año, en años anteriores, donde lo que más trata de mirar es como todos los engranajes de la justicia, esos pequeños nichos donde cada uno está ocupado de algo y con una preocupación. Particular eh, producto del lugar que ocupa, digo, Darío Brasi es el secretario y su preocupación es que esta mina no se obsesione con un caso que nos lo dijeron varios secretarios. O sea, si descuidas, si te ocupas mucho de un expediente, descuidas otros 10 descuidas otros por la cantidad de expedientes claro. que nos caen. Eh, que la... son personas en definitiva, ¿no? Bueno, algo de eso me parece que algunas de las cosas que, yo, que a mí me gustan de la película son referencias que me dio la gente que vio la película o que me mandó un mail o eh, y una de esas es la verdad es que toma un caso hay un tipo acusado de manera muy deficiente de violación y lo que ves es la cantidad de expedientes que hay en claro. ese despacho que también son otros posibles inocentes culpables, este, y cómo también está colapsado eh, el sistema el judicial. Sistema, o sea, claro, todo, Las comisarías están colapsadas. Casi cárcel, te diría que, la, que nosotros en un momento dejamos de poner tantos expedientes porque resultaba inverosímil. Nosotros casi filmamos en un tribunal real y no entraba una cámara. O sea, nosotros evaluamos filmar, eh, y yo he visto, digamos, en términos del espacio, sí, cosas mucho no peores que lo que no. se ve en la película. Es como nos decían los que trabajan en, <laughs> en el Poder Judicial. Claro, es el humor ácido que vos estabas buscando, en definitiva. ¿eh? Te encontraste que... con un lugar auspicioso para eso. Sí, me parece que tal vez, pero de verdad creo que algo de eso tenía que ver con cómo ellos se referían a ellos a a, mismos claro, también. O sea, y su hay ámbito, algo claro. que a mí me gusta mucho en la película, una frase que recuerdo que se la escuché decir a un juez que entró muy bien vestido. Y, y le dijeron, uy, qué elegante que estás. Y dijo, eh, la gente todavía quiere creer en una imagen decorosa de la justicia. Ajá. Claro, por eso y era es... un juez sí. burlándose de, de cómo la gente es ingenua respecto a las cosas que él conoce dentro del, del Poder Judicial. Entonces. Mucho de ese humor tiene que ver con la mirada que tienen ellos sobre, sobre la profesión que tienen, que creo que es una manera de, de sobrellevarla y para mí es una manera de que la película sea sobrellevable también. no sabes? Es un caso en un punto tan injusto y tan trágico que no sabes si reírte o llorar. Y otra frase que me gustó mucho que me dijo alguien, de, alguien era un juez, eh, me dijo, porque el personaje de Paola Barrientos es renga. Sí. Y él me dijo, la justicia es renga, pero a veces llega. Mira, venga, es eh, tuerta o ciega si o no sé. pero hay algo para mí en el personaje de Paola, que sufre un accidente sí. apenas se recibe de abogada, que es como que la, la película la encuentra 10 años después de su examen con la fiscal y, eh, y es como si estuviera renga, digamos, como si hay algo de ese... De, la encontramos mucho sí. más decepcionada de, 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 de cuando empezó y cuando era una chica que empezaba a estudiar eh, y hay algo de eso también de... de de la esperanza, digamos, yo dentro de todas esas entrevistas encontré gente que se tomaba muy en serio su trabajo y que hacía esfuerzos sobrehumanos por hacer una diferencia dentro de ese sistema y, eh, y a mí me parece que la película habla so fundamentalmente de esos personajes también.